Suficiente, muchísimas gracias. Bienvenidos a Ilustres Ignorantes, un programa con derecho a roce. ¿Qué significa? Bueno, la gente del teatro ya lleva rato rozándose. Quiere decir que si estáis en casa viendo el programa, os podéis rozar con la persona que tengáis al lado. Está permitido durante la emisión del programa. ¿Qué es tu pareja? No hagas ni caso. Pero si es tu suegra, a lo mejor, hostia, mira. O tu cuñado. Voy a verte el lado positivo, cuñado. ¿Qué te puedes ganar? ¿Una hostia? Bueno, pues la vida tiene esos riesgos. Riesgo ya es hacer un programa como este. Hoy tengo el placer de presentaros a las personas que van a echar por tierra su carrera en el día de hoy. El gran Javier Cansado, la gran Irene Furiase, el gran Antonio Resine y el gran Pepe Colubi. Vamos. ¿Cuánto tiempo? Oye, protesto. Hay un chicle pegado aquí debajo de la mesa, tío. Es mío. Ah, vale, entonces es de antes. Ay, qué rico. Bueno, vamos a ver un pequeño fragmento de una película y luego os digo el tema del que vamos a debatir. Debatirme. Pasar el rato. Es un asunto de máxima importancia. ¿Sí? Se dice que el pueblo está excitado. Eso es normal. Yo también lo estoy. No, majestad. Este es un serio problema. Los campesinos creen que no os ocupáis de ellos. ¿Qué? ¿Que no me ocupo de los campesinos? ¡Son mi pueblo! ¡Yo soy su soberano! ¡Les quiero! ¡Pobres! Se desvía a la izquierda. Pero, majestad, la situación está empeorando. Los campesinos pueden volverse violentos. ¿Violentos? Sí. Dios mío. Odio la violencia. Es una cosa que detesto. La aborrezco. ¡Pobre! La loca historia del mundo. Hoy vamos a hablar de la revolución y me gustaría preguntaros cuál creéis que fue la primera revolución que hizo el ser humano en la historia, Javi. Me gustaría contestarte a la altura, pero me parece va a ser difícil. Vamos a ver, ya sabes que no estoy muy por la revolución. Yo creo que las revoluciones no son buenas para los seres humanos, para la humanidad. La humanidad avanza per se, no hace falta la revolución. Pero dicho esto, te voy a contestar. O sea, tú eres tranquilico, ¿no? O sea, tú eres sí, yo creo que la revolución crea mucho dolor para conseguir poco eficaz. Y sin embargo, el ser humano, la sociedad avanza siempre inexorablemente. Pero bueno, ahí no, vamos a divertirnos mejor. Se ha puesto muy serio. Yo creo que la primera revolución fue una involución, fíjate lo que te digo. La primera, esto es conjetural, ¿eh? Ahora luego ya te diré lo que sé, pero yo creo que la primera revolución fue cuando el ser humano se puso de pie, el homo de pie. Erectus. No, eso es otro rollo. Erectus. El homo erguido. Es que erectus es equívoco aquí. Bueno, El homo a pies. El homo de pies. Pues además de pies, no de pies, sino de pies. De pies. El homo de pies, entonces de pronto ese. Entonces los otros, los que no se ponían de pie, decían, pero ¿dónde vais? ¿Dónde vea? Gilipollas, chulo, agacharse, hombre. Que te van a dar. Que te van a ver los depredadores, agáchate. Entonces, yo creo que fue la primera revolución, involución en este caso. Pero la primera que está datada, ahí vuelvo ya a mis orígenes, es hay una tablilla en Sumeria. ¿En Sumer? Que en esa tablilla se refleja que había un gobernante, Adenasés IV. O sea, apúntalo. No, sí, lo voy a apuntar. Apúntalo porque... Luego te voy a preguntar. Lo de cuarto me voy a cortar, lo de Adenasés ya no sé. Adenasés es nombre de tronista. Pues mira, pues este tipo era el gobernante de Sumeria, era el rey de Sumeria, y entonces dijo, se acabó echarle al pan, se acabó echarle levadura. Panácimo, vamos a comer panácimo. Claro que los más jóvenes no sabéis lo que es el panácimo. Los que hemos ido a la catequesis, oías que Jesús todo lo hacía con eso pan. Sale en la Biblia, que decían Biblia, los panes sin levadura, ¿no? El panácimo. Y tú lo oías en tu barrio y decías, ¡ay, qué maravilla! Yo quiero tomar panácimo. Y luego eres mayor. En tu barrio hablabas así, claro. Mi barrio había. Mi barrio era un barrio... Era mi familia. Barrio si erais vecinos. Yo era de un barrio de Carabanchel que estaba tangente a... Bueno,
Y entonces la catequesis hablaban del panácimo, y entonces para los niños, niños pobres como éramos nosotros, ¡ostras, panácimo! ¡El panácimo! ¡Madre mía de mi vida! ¡El panácimo! Luego ya tienes cierto nivel adquisitivo, lo pruebas y dices, ¡vaya mierda que es el panácimo! Entonces hubo un gobernante, voy a la contestación, hay un gobernante que dijo, no vamos a tomar el pan con levadura porque vamos a hacer malas digestiones. Y hizo panácimo. Entonces la gente rebelóse. La gente hizo una revolución para acabar con el panácimo. Pues hay panácimo, o sea, no consiguieron nada, o sea... Si se hubieran negado de una manera tranquila, decir, pues no comemos, pues no, pues dialogando, pero como fue una revolución, pues al final el panácimo sigue existiendo y no consiguieron nada. O sea que como revolución no vale. Así ha sido un poco a nivel Wikipedia, o sea, más no... ¿Tú, Elena, cuándo crees que fue la primera revolución que hizo el ser humano? Ostras, la primera revolución yo creo que fue la vergüenza, ¿no? O sea, en el momento que tú te das cuenta de que estás mostrando algo que te da vergüenza y que a la otra persona le intimida, eso ya es una revolución, ¿no? Es como, vamos a taparnos. Yo me pongo el taparrabos y tú te pones el tapatetas. En ese momento. Tapatetas, no, perdóname. El tapapechos. No, en los pechos, la poitrine. El pecho no era ambasador cuarto, ¿cómo era? Yo me he olvidado. No era algo de avergonzarse. No, pero digo que en algún momento, como ahora nos vestimos, digo que en algún momento tuvo que llegar un día. Tapabulbas. Tapabulbas. Bueno, claro, pero que yo creo que la primera revolución humana, yo creo que fue con uno mismo, de decir. Ostras, que ya no voy tan libre por el campo, que este me ha mirado el culo y me ha jodido. Por ponerse de pie, que se claro. Le ve más. Claro, claro. Está relacionado. Sí, sí. Taparrabos. Yo creo que sí, sí. Tapabulbas y tapacubos. Perdóname, que es que el tapacubos... Yo, insisto, yo he dicho antes un chaval de barrio humilde, yo decía tapacubos... Pues eso es una rueda. ¿Cómo que tapacubos? No, pero tiene mucha razón lo que dice Elena. O sea, la revolución está una revolución y quizá involución más que revolución, ¿no? Es tirar para atrás de... Sí. Hostia, ¿te molesta que te enseñe la chorra? No mires, o sea... Claro. Pero tú no sabes por qué... Sí, pero siempre la has estado viendo hasta que un día dices, uf, me impresiona un poco verla de lejos. Luego de cerca no se quejaba tanto. Pero así de lejos de primera es como que te impresiona un poco. Sí, la distancia corta gana, claro. Tú, Antonio, ¿cuándo crees? Por eso los urinarios públicos están tan juntos. Tú, Antonio, sí. ¿Cuándo crees que el ser humano hizo su primera revolución? Bueno, a ver, yo estoy completamente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Elena, por supuesto. Lo de Javier, también estoy bastante de acuerdo. O sea, que, pero yo quiero... O sea, pero no significa el ser humano que le haya afectado al ser humano, quiero decir. O sea, una revolución que de verdad haya afectado al ser humano. No lo que entiende como revolución política, no. Ahí no voy a entrar. No. ¿Por qué? Porque no me salen los huevos. Esto. Pero aparte de eso, lo que quiero decir es que yo os voy a decir cuál es la verdadera revolución que ha hecho la raza humana, que nos afecta a todos, sobre todo en determinado tipo de países, que quiero que penséis un poco en esto, queridos amigos, es que me emociono al pensarlo, de verdad, es la invención, pensaréis, de la rueda. No, no, no es la rueda, es el lavavajillas. Sí, sí. Daros cuenta, pensar un momento, tú sobre todo, Javier, esto... ¿Qué serías tú sin un lavavajillas? Yo llevo rato pensando en otra cosa, o sea... Bueno, pero ¿qué? No, ahora en serio, ¿qué sería sin las lavavajillas? Os voy a poner un caso práctico. ¿Qué sería del mundo? O sea, que estaría mucho peor. O sea, si no hubiese lavavajillas, imaginaos con todo esto que está pasando ahora mismo, y no voy a entrar en detalles, que ya sabéis todo lo que está pasando ahora mismo, porque veo que lo sabéis todos perfectamente, esto en general, aquí en particular, y en general, para que lo entendáis, si no hubiese lavavajillas, mucho más grave. Claro, porque imagínate que después de los crisis que se están montando, en general, y aquí en particular también, en general, que llegues a casa y te has que lavar los platos. Reíros. Pero os voy a contar un caso especial. Bueno, a mí me pasó. Yo tenía. Bueno, a nosotras nos pasa, de hecho. No, vosotras no, perdona. Ahora, ¿pero qué ha pasado? ¿Con el lavavajillas? No. No, el lavavajillas no. El lavavajillas es una de las partes fundamentales de la liberación de la mujer. ¿O no estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Porque yo me acuerdo cuando yo tenía... ¿Cómo? Sí, sí. A ver, oye, perdonadme. Sí, sí, porque antes ¿quién fregaba?
Decímelo. Las mujeres. Ahí. Y después... ¿Y ahora quién pone la ya vajilla? Ya lo digo yo. ¿Hay quién pone la vajilla? A veces nosotros. O sea que... Y hay que saber poner la vajilla. O sea, todo esto no lo puedo contar aquí en este programa, porque es un programa limitado en todos los sentidos. Y entonces... No, me refería al tiempo. Quiero decir que no tengo tiempo, pero es pensarlo. Porque todos alguna vez habéis tenido que lavar los platos y dice, no, recojo yo y lavo los platos. Esto es gravísimo. O sea, esto es gravísimo, porque de repente te pierdes la parte interesante de la conversación y acaba todo el mundo y tú estás como un gilipollas ahí fregando platos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó a lavavajillas. Cierto. Y no me quiero extender más, perdón. Y nos deja tiempo libre para montar pollos. Otro día hablamos de la lavadora, no os preocupéis. En Cero, de Movistar Plus.